Muchas gracias a todos por venir a la inauguración de esta primera parte de los homenajes que le va a hacer la Biblioteca Nacional Mariano Moreno a Augusto Roabastos, a quien consideramos también un poco argentino, además de paraguayo. Es un poco de ustedes, un poco nuestro. Esta muestra está dedicada al Roabastos guionista, o de las películas de las que él escribió como guionista y también películas que se han hecho inspiradas en su obra, en sus cuentos. Es una cantidad impresionante, es un recorrido casi por una etapa de oro del cine argentino, y ver en todas las cosas que Roa inspiró y a la vez que él escribió, y que en lo personal también me toca muchísimo, porque viendo estos afiches y la historia de estas películas, muchas de ellas, mi papá Tomás Héroe Martínez, que fue gran amigo de Roa, también fue guionista y hicieron un trabajo conjunto en muchas de estas películas, así que en lo personal para mí es muy importante poder participar de esta inauguración, que después va a continuar en junio, ya en el día de la fecha del centenario del nacimiento de Augusto Roabastos, con una muestra que vamos a hacer en la Sala María Elena Walsh de la Biblioteca Nacional. Quiero agradecer la presencia del embajador de la República del Paraguay, Federico González Franco, del presidente de la Fundación Augusto Roabastos, Antonio Carmona, de Carlos y Mirta Roa, los hijos de Augusto Roabastos, que están aquí también presentes, a Rodolfo Serafini, de la Embajada de Paraguay, a Ovidio Taviano, que representa a la Fundación Roabastos aquí en la Argentina, Andrés Delich y Luis Casco, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que colaboraron con nosotros, al Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, que nos prestó muchos de los afiches casi inhallables de estas películas que escribió Augusto, a Veronique Pastoni, que hizo el diseño del Departamento de Diseño de la Biblioteca Nacional, y a Tomás Juliáquer y Nicolás Reidó, que están trabajando con mucha energía no solo en esta muestra, sino que en la que vamos a inaugurar en junio en la Sala María Elena Walsh. Así que un aplauso para todos ellos y también para Augusto, ¿no? Y ahora le cedo la palabra al señor embajador. Muchas gracias, Ezequiel. Un poquito más alto. Poco nada más. Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche muy especial. Realmente una noche que me llena y nos llena a los paraguayos y a los argentinos de satisfacción, porque celebramos a un grande de nuestra historia, de nuestras letras, de nuestras artes, grande en todo lo que hizo. Se lo conoce como prolífico escritor, novelista, redactor, compositor. Esa es otra cosa, otra faceta que tenemos que desarrollar posterior a esta. Pero algo que no muchos conocían es justamente esto que hoy estamos celebrando. Su rol, su papel, su capacidad, sus éxitos como guionista. Y decía que me llena de satisfacción en lo personal, porque yo estoy cumpliendo un año en esta bella ciudad de Buenos Aires. Hacia el mes de junio vine a visitarlo al director de la Biblioteca Nacional, acompañado Ezequiel, y al entrar en esta plaza estaban muy merecidamente las fotos, imágenes, obras de Borges. Y se me ocurrió a mí, qué bien quedaría y qué merecido sería también que Augusto Roabastos estuviese en esta plaza. Señoras, señores, hoy Augusto está aquí en esta plaza con nosotros. Motivo de orgullo, de satisfacción y una pequeña casualidad que no la tomo así.
Estamos en esta bella plaza del lector, atrás de la Biblioteca Nacional. Si miran para atrás mío, al costado de la Embajada de la República del Paraguay en la Argentina, y bajo esta bella luna que nos ilumina. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Contentos, emocionados y como paraguayo, orgulloso de que un paraguayo universal esté aquí representándonos tan dignamente, en la persona de su hija Mirta, de su hijo, de los parientes, de todos los paraguayos argentinos que lo conocen, que lo conocieron y quienes lo admiramos. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por este apoyo a la Biblioteca Nacional, al director, a la vicedirectora, a todos ustedes. Celebremos este momento, es el comienzo de muchos otros, pero coincide con la fecha y el mes de la independencia de la República del Paraguay, por eso aún más orgullo, aún más satisfacción. Un paraguayo que sobresalió en la Argentina, sobresalió en el mundo y está aquí con nosotros sobresaliendo nuevamente. Muchísimas gracias. Bajamos de estatura. Bueno, yo quiero recordar el aniversario de Augusto Roabasto, del centenario, que es lo que estamos acá celebrando en primer lugar. Hace 100 años. Pero también quiero recordar 1947, la época del exilio de Augusto Roabasto, en que viene a Paraguay, que viene a Argentina, huye, sale de Paraguay exiliado, llega a la Argentina y se instala acá. Una situación que tiene que ver con una relación muy estrecha entre la Argentina y el Paraguay, entre la cultura argentina y el Paraguay, y la cultura paraguaya en décadas, desde aquel tiempo en adelante. Yo creo que casi desde la Guerra del Chaco, que hubo una relación muy intensa, y posterior, donde los artistas, músicos, escritores paraguayos, en principio algunos, como los músicos sobre todo, buscando la industria musical, la industria del disco, que no daba Paraguay, vinieron hacia acá, y donde se hizo una fusión muy grande, muy hermanada, entre todos esos paraguayos exiliados por trabajo, exiliados por política, que llegaron acá. Entre los años 30 y tantos y 47, y siguieron y vivieron acá. Los más grandes escritores paraguayos, creo, que vivieron acá en el exilio, los grandes músicos, desde Agustín Barrios, que fue al exilio por vocación propia porque no encontraba espacio en Paraguay, pasando por Flores, que vino también en busca de la industria del disco, o Herminio Jiménez, pero que después, por razones políticas, no pudieron volver al país. Por una fraternidad que se creó entre estos dos pueblos y que yo creo que es fundamental. Y ya que está acá Ezequiel, la juntaría un poco con Tomás Eloy Martínez, con los Cabecitas Negras, con los argentinos que venían del interior. Los escritores argentinos, Tomás, Saer, muchos, tengo que hacer una lista muy larga, jóvenes, siempre dijeron que Augusto Roabasto fue su puerta en Buenos Aires. Así como Buenos Aires le dio una puerta a Augusto Roabasto, Augusto se la devolvió a todos estos jóvenes escritores, y todos encontraron en él, recuerdo cuando Tomás hablaba de los excesivos apoyos que le dio, o elogios que le dio a su novela Sagrada, o la primera que escribió, pero que realmente fue el impulso para uno de los grandes novelistas de la Argentina. Recuerdo muchos otros, recuerdo una novela que Augusto le dio un impulso tremendo, y su autor, que Zama, que es una de las grandes novelas que nos pertenece un poco a toda la región. Recuerdo los músicos que compusieron juntos, y cómo compartieron paraguayos y argentinos ese espacio cultural, y cómo lo defendieron, y cómo, como decía Atahualpa Yupanqui, conquistaron esta ciudad gringa, Buenos Aires, y la convirtieron en una
en un centro cultural iberoamericano. Creo que este es un acontecimiento muy importante que tenemos que recordar, y tenemos que recordar una fecha también que tiene aniversario, que es el 47, porque yo creo que acá confluyen en esa gran zona. Los paraguayos exiliados reciben una acogida tremenda en Argentina, encuentran su espacio, no están solos, y que después Roa, como dicen muchos de ellos, devuelve esto a los argentinos jóvenes, y él lo tenía presente en la cabeza, que él había recibido acá un espacio y que él tenía que devolver esto, y lo devolvió con creces. Tomás, vos lo habrás escuchado alguna vez, escribió muchas veces que Roa fue maestro y que fue el que los impulsó. Saer dice lo mismo, muchos otros. Hay un libro de una autora argentina que recoge todas las declaraciones de escritores jóvenes argentinos de aquella época que dicen: no podíamos acceder a Borges, no podíamos acceder a Sábato, pero a Roa siempre lo teníamos al alcance y podíamos recurrir a él. Eso pasó con la música. Lo voy a poner con unas palabras poéticas de Atahualpa Yupanqui, un gran poeta, aparte de músico, que le dedica a un escritor, a un compositor musical paraguayo que fue acá cabeza de puente para los músicos del interior que venían y que no tenían cabida en Buenos Aires. Félix Pérez Cardoso, el gran arpista que tenía un gran boliche, un lugar donde se hacía música y donde fueron llegando. Y Yupanqui lo recuerda en una canción maravillosa, cuando muere Félix Pérez Cardoso, que había compuesto una canción que yo creo que es, la mayoría de los argentinos, cuando les digo que es compositor paraguayo, no saben, los 70 Granaderos, que fue un compositor paraguayo el que la hizo. Y entonces Yupanqui le escribe: te canto con voz de guarania, hoy te canto con voz de guarania, por la vidalita que escribiste tú. Siempre esa canción la he tenido presente porque creo que es una cuestión que tiene que ver con la confraternidad, no solamente de escritores, de músicos, de artistas, del exilio. Y en un lugar, en esta capital de Buenos Aires, a pesar de que en su momento Yupanqui le decía ciudad gringa, se fue convirtiendo en ciudad iberoamericana y se fue convirtiendo en capital del exilio de tanta gente, escritores, artistas, que venían y encontraban su espacio. Creo que este acto de hoy es muy importante, pero creo que tenemos todavía muchos meses por delante de este año para recordar estas cosas. Yo le había dicho al anterior embajador paraguayo acá, y cuando se inauguró un pequeño centro cultural, un espacio que tenía la embajada con jóvenes paraguayos, lo que tenemos es que recuperar esta confraternidad cultural, esta confraternidad, porque tenemos tantas cosas en común. Desde el comienzo del asilo político que se instaura con el asilo de Artigas en Paraguay y que se consagra como un derecho universal, esta convivencia cultural, esta riqueza cultural que a veces olvidamos, que a veces nos mantiene distanciados, es muy importante. Es decir, creo que este acto de hoy tiene que ser un acto fundacional y creo que tenemos que seguir haciéndolo. Hoy, como diría Tomás en su artículo de despedida a Roa, hoy decía Tomás al terminar su artículo que escribió pocos días después de su muerte: Roa está aquí. Roa está aquí, está acá en Buenos Aires hoy con nosotros. Lo que tenemos que hacer es que ese espíritu de Roa, ese Roa Bastos americano, ese Roa Bastos iberoamericano, ese Roa Bastos unificador, ese Roa Bastos que hasta los últimos días de su vida recibía a los estudiantes porque consideraba que su obligación era trabajar para promover la cultura y para promover la cuestión, esté acá con nosotros. Hoy está con nosotros Ezequiel, como decía Tupac. Y creo que tenemos que hacer
que todo el año esté acá con nosotros y que muchos años esté acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. El agradecimiento es para todos los que están aquí, también para los que organizaron esta muestra fantástica, para quienes rescataron estos afiches históricos, para la Embajada de Paraguay, para la Biblioteca Nacional, para todos y cada uno, no quiero nombrar para no omitir. Y bueno, estoy yo muy contenta, esta es nuestra casa, nosotros vivimos media vida aquí, y mi corazón está acá, en cierta medida tengo afectos, tengo una vida hecha en este país que nos dio cobijo y solo tengo agradecimiento para eso. Quiero compartir con ustedes, ya que esta muestra se trata de cine, quiero compartir con ustedes algunas palabras de Roa. Generalmente prefiero que él hable porque lo hace mejor que yo y quiero contarles algunas cosas que tienen que ver con este tema del cine. No es rara la pasión de Roa por el cine. Él siempre admiró el cine. Y digo que no es rara porque las obras de él siempre son tan gráficas que al decir de un guionista ya les deja el trabajo casi hecho. Él decía que quería ver el cuento o el texto de cualquier naturaleza ya listo en sus más mínimos detalles. Y entonces construía primero el libro de cine y después el guión. El libro de cine, que es un trabajo mucho más extenso y más pormenorizado de la obra. Pero él, como todo lo hacía con pasión. No había nada que él hubiera hecho en su vida que lo hiciera de una forma ligera. Siempre profundizaba mucho en lo que hacía, lo llevaba hasta el fondo, así trataba de hurgar hasta lo más posible para saber realmente hacer lo que estaba haciendo, saber cómo lo debía hacer. Y gracias a esos estudios que hizo de guión, de los más grandes guionistas, ganó por propios méritos, por concurso, esta cátedra que tuvo en la Universidad de La Plata de cine, de guión de cine justamente. Él siempre admiró el cine. Recuerdo que una vez llegó, cuando estábamos pequeños, con un proyector con películas de Charles Chaplin. Estaba orgullosísimo con su equipo y luego empezó a desarmar la película porque él decía que el cine se hacía con tijeras. Y realmente él cortaba y creaba una nueva película y era una nueva creación porque él reconocía que el trabajo del montaje era un trabajo realmente creativo y muy importante. Él dice que recuerda en su infancia, dice, en mi infancia las primeras películas que vi eran las que proyectaba don Luis Pernet en mi pueblo en Iturbe. Un apasionado del cine, venía con su valijín como un mago, su proyector, su telón y daba funciones públicas en la plaza. Me quedó mucho el sentimiento de la selva, de los árboles. Yo vivía en un lugar donde había selva verdadera, pero la selva para mí era la que veía en el cine. A raíz de la adaptación de mi novela Hijo de Hombre, llevada al cine por Lucas de Mare, estudié como loco a los maestros rusos, alemanes, anglosajones, el arte de fabricar un guión. Con el dinero que me pagaron por los derechos de adaptación de Hijo de Hombre, empecé a comprarme los indispensables artilugios de estudio. Tenía en mi gabinete de trabajo una moviola vieja comprada a los estudios de Sonofilm. En este aparato de montaje estudiaba como a la lupa, fotograma por fotograma, procedimientos, las películas de los grandes del cine y ensayaba los principios del montaje, que es uno de los procedimientos más creativos y difíciles en la elaboración de un film. Había logrado adquirir copias de fragmentos de filmes de los principales clásicos rusos, ingleses, franceses y norteamericanos y me sentía particularmente orgulloso de una copia entera del Ciudadano comprada a una cinemateca. Disponía asimismo de una venerable cámara a reflex que se comió todos mis ahorros. Con ella
hacía mis ensayos con respecto al secreto de las tomas, de las angulaciones, de las luces y la utilización del tiempo y del espacio cinematográfico en las tomas desde un close-up a las innumerables posibilidades de la profundidad de campo inaugurada por Orson Welles. La gramática del cine no puede aprenderse de otra manera. Cuando en 1976 viajé a Francia para hacerme cargo de la Cátedra de Literatura Hispanoamericana para la que me habían contratado en la Universidad de Toulouse, dejé en Buenos Aires no menos de una docena de libros de cine no filmados. Recuerdo que entre ellos había adaptaciones de obras realmente importantes en la historia de la sociedad argentina. La Guerra del Desierto, la colonización judía en Argentina, la gran obra de Sarmiento, Civilización y Barbarie, con la alucinante historia de Facundo Quiroga, El Tigre de los Llanos como centro argumental, la historia mítica y fantástica de la ciudad de los Césares en la Patagonia, una historia del general Lavalle en su lucha contra Manuel de Rosas, inspirada en el final de la obra de Ernesto Sábato sobre Héroes y Tumbas, un documental sobre los ferrocarriles argentinos, uno sobre el andinismo, una adaptación del gran poema nacional Martín Fierro, en la que interpolaba la biografía de Isidoro Tadeo Cruz, escrita por Jorge Luis Borges, según la cual el mítico Cruz, de la partida que persigue a Fierro en una súbita conversión en el fuego del combate, se pasa al bando del perseguido y pelea con él hasta la muerte. Yo hacía morir a Cruz para salvar a Fierro. El film no se realizó. El proyecto y el libro horrorizaron desde el principio a los productores que solo querían ganar dinero, pero no exponerse a riesgos innecesarios. Había en el lote abandonado en Buenos Aires varios otros libros, guiones y sinopsis de adaptaciones de obras literarias. Todos ellos me llevaron años de investigación y de laboriosos trabajos de puesta en escena, porque me gustaba ver sobre el papel la película futura proyectada en todos sus detalles, al menos tal cual la imaginaba yo. A eso se sumaban las precauciones que se debían tomar en muchos sentidos y la lucha contra la autocensura, dado que cada una de estas obras exigía la suma de responsabilidades para el guionista que se atreviera con insensato coraje o inconsciencia a estos temas espinosos y conflictivos. Creo que mi coraje era simple ingenuidad, es decir, un coraje de película. Además de tales libros de cine, quedaron asimismo librados a su suerte grandes cuadernos con ideas concebidas directamente para el cine, bibliografías y anotaciones críticas, todos mis trabajos teóricos y prácticos como profesor de guión en la Universidad de La Plata. Suelo pensar con nostalgia en estos despojos que son las inevitables mutilaciones de los exilios forzosos. Muchas gracias. Una cosa que me olvidé decirles es que tenemos obviamente un ciclo de cine dedicado a Roa que va a estar a partir del sábado que viene, todos los sábados de mayo, en el auditorio del Museo del Libro y la Lengua. Vamos a tener el documental El Portón de los Sueños, de Hugo Gamarra, después El Trueno entre las Hojas, dirigida por Armando Bo y con Coca Sarli de protagonista, y Alias Gardelito, de Lautaro Murúa, el último sábado. Y una omisión que tuve, que quiero agradecer también la presencia de Lourdes Espíndola, de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería de Paraguay. Muchas gracias a todos por acompañarnos.